Y desde que se, bueno, obviamente desde que el presidente de la Nación anunció ayer estos importantes buenos cambios y que se va a dar aquí en la Argentina, que tiene que ver con la vacuna, donde Argentina tanto con México coproducirán esto que tanto está esperando el mundo. Hay más detalles, queremos seguir conociendo. Hay muchas preguntas de la gente que a raíz de los anuncios se han estado haciendo y nosotros tenemos hoy el honor de contar con una voz oficial, podríamos decir. Oficial y calificada. Sí. Roberto, bien digo, Salvarezza está del otro lado, es el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Roberto, ¿cómo va, ministro? Muy buenas noches. Aquí Gisela Campos, Julián y Macio, los saludamos desde Mendoza. Buenas noches, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, bueno. Doctor, muchísimas gracias. Me imagino que está más que solicitado en estos días, ¿no? Me imagino, con mucho trabajo. Bueno, obviamente seguir preguntando, ¿no? Y seguir por allí ahondando más en esta buena noticia que recibimos ayer de parte del presidente de la Nación y que tiene que ver con esta esperanza que todos estamos aguardando. Esta opción que tenemos nosotros justamente que tiene que ver con la vacuna de Oxford, ¿es la más sólida, podríamos decir, de las vacunas que están en experimentación, podríamos decir así? Bueno, ustedes saben que hoy en día tenemos 5 o 6 vacunas que están en lo que se denomina fase 3. Sí. Es decir, han superado las 2 primeras fases que son verificar que no tenga efectos negativos y a su vez en la segunda fase ya no solo se busca ver si hay efectos negativos, sino también ver que esta vacuna genera inmunidad. La verdad que la vacuna de Oxford, de estas 6 vacunas que están ahí cercanas, cumpliendo ya la fase 3, ha tenido una fase 2 muy exitosa. Casi 1,000 voluntarios han sido ensayados en esa fase 2 y en la misma las conclusiones que fueron publicadas en revistas internacionales de muy buen nivel muestran que el 90% de los vacunados tuvo una respuesta inmune, tanto celular como con anticuerpos, importante. Entonces, se sitúa esta vacuna de Oxford teniendo una etapa 1 y 2 muy buena, con grandes chances de completar la fase 3, que es la que se está haciendo ahora, donde están estas 6 vacunas, diría yo, ejecutando esta fase, con muchas posibilidades. O sea, ha hecho una muy buena fase 2. Bien, bueno, y hablando de las vacunas, ministro, usted ya casi que había dado un anticipo porque hace pocos días dijo que no le sorprenda que una de las vacunas se desarrolle en la Argentina, revisando, metió un pleno allí. Ha trascendido también que hay una posibilidad de que Sinovac, la vacuna china, o una de las 2 vacunas chinas, también intente tener voluntarios aquí en Argentina. Casi lo anticipó también el ministro González García. ¿Es así? ¿Cuándo se puede llegar a confirmar que esto se dé? A ver, yo quisiera comentar lo siguiente, ¿no? Ya tenemos también una vacuna, la vacuna americana, la de Pfizer, que se está haciendo el ensayo clínico. Ayer el presidente fue muy claro, dijo, estamos abiertos a muchas alternativas a todos los proveedores. Uh-huh. Ustedes saben que hay una vacuna china, que es la de Sinovac, que ha iniciado ensayos clínicos en Chile, con la Universidad de Chile, y también están siendo un ensayo clínico en Brasil. Entonces, no es de sorprender que aparezca algún otro laboratorio haciendo ensayos clínicos en la Argentina. Por 2 motivos, porque hay muy buenos científicos, tal cual comentábamos en el caso de Pfizer, con la Fundación Anfant y el profesor Fernando Pollack, sino también porque tenemos una activa circulación viral, lo que hace que la gente que se reclute como voluntario va a tener en la cotidianidad, seguramente va a estar expuesta al virus. O sea que no es de sorprender que no solamente tengamos una, sino algún otro laboratorio más que venga a hacer sus ensayos clínicos a la Argentina. Cuanto más tengamos requerimiento de laboratorios internacionales para distintas vacunas, siempre Argentina queda muy bien posicionado para después proveerse. No se olviden ustedes que por ahora todas las vacunas están todavía sin cumplir la fase 3 que requiere la Organización Mundial de la Salud para homologarla. Claro, totalmente.
Doctor, a ver, está la expectativa, todos preguntándose cuándo podrá ser, bueno, se podrá inocular a las personas, cuándo podrá ser usada, ¿no? Aplicada. ¿Qué significa, por ejemplo, uno de los directivos del laboratorio decía que a partir de enero podrían estar los primeros lotes comerciales? ¿Qué significa esto? Bueno, significa lo siguiente, a ver, supongamos que esta vacuna completa su fase 3 en forma exitosa. O sea que demuestra con una gran cantidad, miles de personas en Estados Unidos, en Inglaterra y en Brasil, donde están transcurriendo, y en Sudáfrica, donde se está haciendo la fase 3, realmente se prueba que tiene inmunidad. Esto sería fin de año. A su vez, ya comenzó a fabricarse algunos lotes de vacuna, porque se supone, por esto que decía yo, de que había muy buenas expectativas para la misma, que va a ser exitosa. Sí. Entonces, con esa perspectiva, uno esperaría que ya se disponga los primeros lotes de vacuna para comienzos de año. Ahora, no se olviden que esta vacuna es para Latinoamérica, claro, ¿no? A excepción de Brasil, es para Latinoamérica. Entonces, ¿uno qué esperaría? Que esos lotes, los lotes que se vayan produciendo, van a ser repartidos en toda Latinoamérica y, por supuesto, Argentina va a tener una fracción de esos lotes. Eso va a ser equitativo. Eso es lo que se ha convenido. Eso va a ser equitativo, no porque se produzca aquí parte de la vacuna, ¿va a haber algún beneficio especial para la Argentina? Exactamente. Acá hay un acuerdo muy importante, ético, si ustedes quieren, es muy equitativo. El acuerdo que se hace con México y con la Fundación Slim de México, que es la que prácticamente financia el costo de la vacuna. Imagínense, esta vacuna va a valer $3 o $4, mientras que la de Moderna o la de Pfizer habla de $30 o $40 la dosis. Entonces, acá hay todo un acuerdo latinoamericano para que esta vacuna llegue a todos los países. Por supuesto, Argentina va a fabricar el principio activo, tecnológicamente un golazo, pero vamos a compartir esa vacuna con el resto de Latinoamérica, vamos a tener la vacuna en la Argentina, pero eso no nos da un privilegio. Somos parte de la comunidad latinoamericana y la vamos a compartir. Bien. Ministro, y hay dos grandes posturas. Una, y sé que usted se ha referido al tema en algún momento, que habla de la patente abierta, que mientras más laboratorios del mundo sepan realizar una vacuna, mejor va a ser para todos, para una distribución equitativa. Se habló de este tema, por ejemplo, cuando Putin presentó la suya hace 2 días. Y está la otra postura que dice, bueno, en realidad tienen que también recuperar un poco de toda la inversión. Una inversión que además se hace con la posibilidad de que todo sea pérdida. Oxford se ubica un poco en el medio, ¿no? Porque la va a hacer, pero la va a hacer muy barata. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, mirá, la opción ideal, y ética y moralmente, es la que siempre ha planteado la Argentina, que aquellos laboratorios que lleguen a una vacuna exitosa abran la patente y permitan que todas las farmacéuticas puedan fabricarla. Porque piensen ustedes, por ejemplo, el caso de Pfizer, que es un laboratorio enorme, dice que para el año que viene va a producir 1.100 millones de dosis. Sí. Ahora, el mundo tiene 7.800 millones de habitantes, con lo cual un solo laboratorio no puede proveer a el mundo, ¿no? Entonces, lo que uno esperaría que haya, si hay una sola vacuna, que se abra y que permita que todos los laboratorios la fabriquen, o bien, en el caso de que que sería el ideal, lo éticamente correcto, no ocurra, tengamos varias vacunas que sean exitosas y eso permita que muchos laboratorios puedan producirla. Por eso es que Argentina dice, nosotros estamos abiertos a todos los oferentes, ¿no? Claro, a todos aquellos que tengan el producto. Abrimos todos los canales. Claro, totalmente. Doctor, ¿y qué posibilidad hay que esta vacuna sea incluida en el calendario de vacunación? Bueno, muchas, ¿no? Porque imagínense ustedes que Argentina tiene toda una tradición. Por eso. Yo le diría que en Latinoamérica tiene los programas más fuertes de vacunas, inclusive en el mundo. Siempre se ha garantizado el acceso de las vacunas en forma gratuita a través de los hospitales y el Sistema Nacional de Salud. Así que uno esperaría que esta vacuna, que va a tener un costo muy bajo, sea adquirida por el Ministerio de Salud y sea repartida en el país en el calendario de vacunación. Eso obviamente va a tener prioridades porque pensamos que
va a haber primero una cierta cantidad de dosis, uh-huh. y eso también se hace el mismo criterio que ustedes están acostumbrados. Primero, ¿qué? La población de riesgo, claro. y obviamente los trabajadores de la salud. Ese es el esquema que uno esperaría y el esquema que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ministro, no le queremos robar demasiado tiempo más, así que le hago, por mi parte, las últimas dos en una, dos que se pueden encuadrar, digamos, federales, preguntas federales. ¿Se puede pensar ya o es descabellado adelantarse tanto en cómo será la distribución por provincias? Porque no es lo mismo ni por situación epidemiológica el AMBA, e incluso por población tampoco es lo mismo que el resto del país. Y no es lo mismo Mendoza, por ejemplo, que hoy tiene un poco más de casos, que una provincia como San Juan que ya arranca las clases. También. ¿Se puede pensar en una distribución por provincias diferente, justamente ajustada a eso? Y la segunda, también, como le decía, federal, sabemos que usted está muy atento a las dos vacunas más retrasadas en tiempo que se hacen en la Universidad San Martín y también en la del Litoral. Si nos podría brindar algo de eso, algunos datos sobre esos dos temas. Bueno, en el primero de los casos, obviamente es una determinación que va a tomar el Ministerio de Salud. Piensen ustedes que estamos hablando del año que viene, estamos hablando de enero y febrero. ¿Cuál va a ser la situación que va a tener el país desde el punto de vista epidemiológico? En ese momento puede ser muy cambiante y muy diferente al panorama que tenemos hoy. Claro. Yo creo que siempre hay que usar el sentido común y obviamente el Ministerio de Salud va a repartir esas vacunas para que se cubra la mayor cantidad de población que esté expuesta. Claro. ¿No? Sería lo lógico. En cuanto al segundo tema que me planteás, tenemos dos vacunas en desarrollo, dos vacunas que tienen un recorrido mucho más corto, son dos vacunas que usan una plataforma diferente a todas las que ustedes están ahora acostumbrados, porque usa una proteína recombinante como antígeno y están en las primeras fases, en probando estas fases en animales. Yo creo que lo que les puedo decir, estamos en las primeras etapas, pero está muy bien que Argentina pruebe de desarrollar sus propias vacunas, primero porque es un aprendizaje, y en segundo lugar porque todavía nadie está seguro de que tenga la vacuna exitosa. Claro, totalmente. Bueno, ministro, muchísimas gracias. Desde ya un placer y un honor haber tenido este tiempo. Lo estrujamos un poquito. No se nos enoje, pero lo aprovechamos. Era la oportunidad. Era la oportunidad. No, por favor, igualmente un abrazo a ustedes y a todos los mendocinos. Muchas gracias, muchas gracias, que tenga una buena noche.